bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Aquí estamos en nuestra cita semanal, acompañándolos con todo cariño. Hoy, lunes 20 de abril, iniciamos este programa de Mi Parque, Tu Casa. Ya saben que ustedes hacen parte fundamental a través de sus mensajes de WhatsApp. 350-724-3044 es nuestra línea. Y también nos pueden llamar al 268-6033 y compartir con nosotros las preguntas o los comentarios que quieran hacer en este espacio. Le damos también la bienvenida a Manuela Esteves, quien está desde casita. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sandra, para ti y por supuesto para todos los televidentes que se conectan. Hoy lunes, una nueva semana para empezarla con toda la actitud, con toda la pasión y emoción, para seguirnos cuidando, siendo responsables con nuestra salud, con la salud de con el que vivimos, con la que vivimos, con el vecino, con el de la tienda. Esto es un tema de seguirnos cuidando. Tengo que decirte, Sandra, que esa camiseta que tienes está hermosa, está súper, súper linda, me encanta. Yo estoy de pinta deportiva porque me preparé para la clase final que vamos a tener el día de hoy, pero te voy a decir que esa camiseta es una camiseta, ¿cierto? Sí, una camisa, sí. Se ve hermosa. Gracias, Manu, la verdad es que sí, está muy bonita la camisa. Y pues tú lo dices, perfectamente estás preparada allí en casita, como seguramente muchos de nuestros televidentes, Manu, porque saben que este espacio siempre lleva una sección de entrenamiento. Nos gusta desde casa llevarles esos ejercicios que la gente también puede hacer. Sandra, por eso hoy vamos a hacerlo. Dime, ¿sabes? Manu. Yo sé que más adelante teníamos que decir esto, pero yo lo voy a decir desde ya, perdóneme, ¿sí? Director, y es que debemos conseguir desde ya, para que ahorita se programen, un palo de escoba. Uh-huh. Yo lo tengo acá, vea, el palo de la escoba, pero para que lo vayan consiguiendo mientras vamos conversando acá, ya lo tengo, porque esto es lo que vamos a necesitar para hacer ejercicio ahora. Entonces, para que las personas lo vayan buscando, obviamente, desarmen la escoba, desarmen la trapeadora y tengamos ese implemento listo. Muy bien, me gusta ese adelanto que haces, porque ¿quién no tiene un palo de escoba en casa? Pues es fácil hacer ejercicios y hoy vamos a ver de qué manera hacerlo. Vamos a iniciar, Manu, si te parece, con unos mensajes que tenemos a través de nuestra línea de WhatsApp, porque la gente siempre está muy conectada con, claro, el programa. Y por aquí nos saludan. Hola, buenos días, me llamo Gloria, los saludo desde San Javier. Antonio Nariño, Dios los bendiga por tan maravilloso programa. Gracias, Gloria, por comunicarte con nosotros. Tú tienes más allí. Buenos días, me gusta mucho el programa, ya que muestra el profesionalismo de sus presentadoras. ¿Me puedes hacer el favor de darme el nombre del estilista de mano? Soy del municipio de Don Matías. Uh-huh. Se llama Luisa Naranjo y vivo en Don Matías. Luisa, te tengo que decir algo. Pues el nombre de mi estilista se llama Sebastián Monsalve. Pero te voy a decir algo. Este fin de semana me reté, me probé en mis redes sociales. Lo van a encontrar el video, porque yo me tinturé el pelo, me hice la raíz, me hice este rosa que ven en las puntas. O sea, me reté a hacer esto. O sea, esto es lo que hace la cuarentena, que uno se reinvente, que uno sea creativo, que no diga, yo nunca pensé que podía tinturarme el pelo porque creí que me lo podía dañar. Seguí el paso a paso y ese es el resultado, que a mí me gustó mucho. Pero si quieren ver el video completo, en @estevesmanuela, ahí en mi Instagram está el video. De verdad que fue muy chévere hacer esto. Entonces, Luisa, ahí está el video para que lo veas y ahí ya te pasé el nombre del estilista. Muy bien, vamos a seguir y vamos a avanzar en el programa, Manu, con un video precisamente de qué hacen los niños en casa. Y de esa manera iniciamos Mi Parque, Tu Casa. Son los videos que nos mandan nuestros televidentes, y ¿quién dijo que no se puede ser creativo con los más pequeños de casa? Pues lo veíamos precisamente en este video, qué maravilla. Hay que disfrutar mucho esos espacios con ellos. Y no sé si ¿Viste que utilizó el palo de escoba? Claro. El palo de escoba es la solución también para uno hacer ejercicio, tarros de agua, palo de escoba y listo. Con eso se entretienen los chiquitos y los grandes. A eso iba, ¿no? O sea, no se necesitan grandes cosas. La verdad es que pongamos a funcionar la creatividad, y en estos tiempos en que nos estamos quedando en casa, pues disfrutar con nuestros más pequeños con estos implementos de casa. Bueno, Manu, si te parece, vamos a saludar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de hoy. Él es Sergio Molina. Sergio es filósofo, investigador, y con él vamos a hablar de un tema bien importante. Vamos a ponernos en modo, vamos a filosofar un poquito frente a esta situación que vivimos y que viene después de esta pandemia. Así que lo vamos a saludar. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Sandra, saludo para ti, saludos para Manuela que está con los cuidados en casa, como debe ser, manteniendo el distanciamiento social, y a los televidentes. Bienvenidos a Pensar y pensemos un poquito esta situación puntual que estamos viviendo. Qué bueno, nos estás invitando a pensar. Yo creo que esta situación que vivimos nos pone precisamente en eso. Hay situaciones en las que estamos rumiando muy seguido, hay personas que están muy preocupadas por lo que va a pasar después, hay otros que se centran más en el aquí y en el ahora y están esperando qué va a pasar. Hablemos un poquito de cómo gestionar esta situación que vivimos. Sandra, porque lo que dices es muy cierto, hay que ponerle orden al pensamiento. Lo malo no es pensar, sino poner ciertos diques que van a ser necesarios, ciertos límites, y la mente es un ordenador. Es inyectarle buenos pensamientos, y uno muy bueno que yo recomiendo es permanentemente, casi a manera como de un loop, una repetición, estar diciendo esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a cambiar, esto no se va a quedar así, vamos bien. Siempre estarse repitiendo algo que sea estimulante para la mente. Ahora, desde la realidad como fenómeno, observar lo que es la pandemia, sin ponerle más, sin quitarle. Es decir, la realidad es que hay algo con lo que no estábamos preparados y que alteró nuestra libertad, porque indudablemente, Sandra, creíamos que éramos libres, teníamos unas restricciones mínimas, aquella de no pasarse un semáforo en rojo, aquella de cruzar por la cebra, aquella de si vas a conducir, no tomes. Son unos elementos mínimos, digámoslo así, de ordenamiento. Pero cuando ya se nos viene toda esta restricción, sentimos toda esa carga, y es donde decimos, estamos presos, ¿qué está pasando? Manuela, ¿tú quieres de pronto compartir algo? Yo te veo también ahí. Sí. Estás precisamente metida en el pensamiento, con ese tema de filosofar. Manuela. Sí, la verdad que sí. Súper bonito lo que él empieza diciendo, es como que los invito a pensar, pero a pensar sobre la realidad que hay, ni más ni menos. Eso me encanta. Sergio, uno, después de esta situación que muchos están viviendo por primera vez, porque recordemos que en el mundo, pues en la historia, pues han habido diferentes pandemias, pero después de esta situación y esta generación que somos todos nosotros, y las que vienen más jóvenes, ¿volveremos a ser los mismos? ¿Esto nos hará cierto cambio, o podríamos decir que el humano también tiende a, me duele lo que está pasando, pero puedo repetir y seguir como estaba antes y no entender la lección que nos está dando esta pandemia del COVID-19? Veníamos escuchando, curiosamente, como si fuera un ordenamiento universal, Manuela, esta palabra de resiliencia, que para muchos no era conocida y la veíamos incluso como de forma casi que cosmética, nos daba dificultad incluso pronunciarla, resiliencia. Después descubrimos que era una realidad, que el ser humano, eso es lo que resume la palabra, puede adaptarse a las situaciones. Claro, vamos a ser distintos, pero ahí viene la parte del ser humano, tiene esa capacidad de adaptación impresionante. ¿En qué vamos a cambiar? Vamos a mantener seguramente en estos días que se restablezcan las medidas y la generación económica, digámoslo así, en lo que será la pospandemia, lo que hablaremos ahorita, seguramente vamos a mantener el distanciamiento, seguramente los horarios van a cambiar, seguramente ya no vemos tan anormal un tapabocas y lo vamos a volver como algo normal. El asunto es, y esa es la máxima que les quiero dejar, normalizar, que no es lo mismo que relajar, porque no podemos relajar las medidas al punto de que ya no le estemos haciendo caso a la pandemia, pero sí la podemos normalizar, y eso es lo que seguramente va a pasar. Se alteró la cotidianidad, pero a esa nueva cotidianidad seguramente nos vamos a acomodar. Bueno, Sergio, puede ser, el ser humano en su esencia tiene mala memoria, es decir, se adapta fácil a las circunstancias, a los cambios, pero luego parece que se le olvidan las cosas. Es importante que recordemos este momento, o sea, de aquí en adelante, que esto marque un antes y un después, que de verdad nos volvamos más humanos, que entendamos, porque ha sido una cosa para mí particular muy fuerte, que vayamos al supermercado y de pronto no encontremos huevos o no encontremos aceite, o sea, parece que damos las cosas por sentadas y finalmente no están ahí, las podemos perder en cualquier momento. Entonces es importante que tengamos buena memoria y no olvidemos esa situación que atravesamos.
Por supuesto, y alguna experiencia va a quedar, que es lo importante, capitalizar esta experiencia. Pero mira, Sandra, esta experiencia, viéndolo bien, no es nueva. También a muchas generaciones actuales, nos tocó los cambios que significaron el 9-11 a la hora de viajar, a la hora de incluso nosotros en nuestras casas hacer nuestras maletas, nuestro equipaje para viajar. Eso fue una modificación. Significó ir al aeropuerto muchísimo más rápido, digámoslo así. Sí. Y a eso nos adaptamos. ¿Cuál es la resistencia que puede haber ahora? Ahora nos dicen, no podemos movilizarnos, ahora nos reiteran, no podemos tocarnos, ahora nos reiteran, debemos lavarnos. Mira esas tres expresiones que tan particulares. No podemos, no podemos tocarnos, no podemos movilizarnos y debemos lavarnos. El no podemos y el debernos y el deber lo sentimos nosotros como una coacción en nuestra libertad. Y hay una resistencia natural a eso. Por eso fue la extrañeza de los primeros días cuando nosotros veíamos con un sabor catastrófico lo que estaba pasando. No era solamente la inminencia de la muerte o estar en riesgo o tener en riesgo nuestra vida, sino que era también la imposición o lo que sentíamos como imposición. Y hay una reacción natural de la persona a rebelarse, a no entender por qué pasa eso, incluso a deprimirse por la confinación. No se olviden, para darles paso ya a algo muy particular, cuando el ser humano está confinado, y ustedes han visto esas experiencias en los realities de televisión, y lo llevan a una isla, y todos están en una isla con, primero, condiciones adversas, segundo, están confinados, no tienen mucha movilidad, están todos en un mismo punto, hay un rechazo natural del ser humano. Eso lo hemos visto ya en los realities, y lo más particular es que ahora estamos viviendo lo más parecido en ese sentido a un reality. Estamos todos confinados en nuestra casa estudio. Sí, es cierto. Es verdad. Sergio, ¿cómo interpretar o cómo vivir con esa desconfianza que se ha creado a través de el no puedo, el no me puedo acercar porque él me puede contagiar? Además, porque uno, pues yo no sé si les ha pasado que uno en la casa, la pareja estornuda y uno como que automáticamente, y ya uno ve muchos memes y uno voltea, es como, ¿qué hubo? Entonces es como en alarma, estar en posición de alarma siempre, y en la calle entonces uno sale y uno ve al otro y se me está acercando mucho. ¿Cómo interpretar esa desconfianza que está pasando? Y hay que recuperar esa confianza, Manuela, me parece muy importante que lo menciones. Tenemos que pasar del no me toques, que ahora estamos todos en modo no me toques, no te acerques, a un modo distinto, y es no me acerco por prudencia. Y es más amable este último pensamiento que tú tienes que dictarle a tu ordenador. No me toques porque hay una prudencia. Es más, incluso no me toques para bien tuyo. No me voy a aproximar, pero no es el no me toques imperante, sino es no me voy a acercar, voy a mantener la distancia. Desde mi autonomía, dicto que no me voy a acercar a ti para cuidarte. Y es distinto si lo hacemos como lo hacíamos al principio, de no me toques porque temo que me contagies. Eso también es una introyección que se hace, también es una orden que se da poco a poco. Primero hay que ser honestos, vivir esta realidad que tenemos con lo que está pasando. Recuerden que es importante tener una aversión. En psicología y en lo conductual, en lo comportamental, siempre se habla de que una situación adversa se supera en la medida en que yo mismo dicto la versión. Pero ¿qué versión voy a dar? La versión atención, la versión que me están dando las autoridades y los científicos. No puedo prenderme de versiones que no son, ni siquiera especular, lo que decíamos ahorita. Empezamos a especular si no le ponemos orden a los pensamientos. En segundo lugar, también recordarnos mentalmente que esto está en manos de científicos y de autoridades, que no es nuestra carga. Nosotros ya tenemos tres instrucciones que tenemos que manejar, que es la distancia, el lavarnos, el ponernos nuestro tapabocas, sí, y saber que esto no seguirá, es decir, esto va a tener un desmonte y un límite donde ya vamos a controlar la situación. Finalmente, es nuestra responsabilidad también, Manuela, Sandra, apaciguar a nuestro grupo inmediato. Alguien tiene que tomar la rienda en la casa y apaciguar a mamá, a papá, sí, claro, y entender los roles. Importante, sí, eso. Que eso no se vuelva una paranoia y colectiva, y que al final todos terminemos ahí como que no sabemos qué hacer. Y qué bueno que demos paso con esto, Sergio, hablar un poquito de la pospandemia, o sea, qué viene después de esto, sobre todo para dejar un mensaje final a nuestros televidentes frente a que, lo decías al principio, esto también pasará. Eso también pasará y se va a capitalizar y vamos a sacar las mejores lecciones. La pospandemia es una expresión que algunas personas que estamos
involucradas con el tema de la filosofía y el fenómeno que estamos viviendo, se nos ocurre como ha ocurrido también, como se ha dado los posconflictos o como se han dado, por ejemplo, las posguerras. Es decir, tenemos que llegar a un momento de reconstrucción, pero no nos enfoquemos tanto a la reconstrucción económica. Insisto, líderes, gobiernos, estados, instituciones, universidades se van a dedicar a la reconstrucción colectiva, pero es importante que nosotros en nuestra casa también tengamos todas nuestras herramientas para empezar la pospandemia con la construcción mental. Debe aparecer un liderazgo en cada hogar, papá, mamá, abuelo, no sé, que reconozca esos roles de cada uno. No es lo mismo restablecer la libertad para un niño o hablarle de la libertad que está alterada a un abuelo que tenía unos hábitos de salir al balcón mientras que el niño tenía unos hábitos de compartir cara a cara con sus amiguitos. Así establecer los roles es fundamental para llegar a ese momento de la pospandemia que nos va a llegar a recuperar, atención, y establecer los roles también según lo que las autoridades también indican. No es lo mismo que el joven pueda salir y el adulto aún tenga que permanecer aislado. Entonces, entender que los diferentes roles o las diferentes personas que están en la casa tienen cargo diferente. Por ejemplo, mi esposo es diseñador, diseñador, yo soy periodista. Yo tendría permiso de salir, pero yo estoy haciendo un autoaislamiento inteligente. Entonces, ¿cómo yo también me controlo desde que yo podría salir a ejercer el periodismo afuera porque estoy exenta de esta cuarentena, pero lo sigo, sí, lo estoy haciendo y lo hago desde mi casa, pero él sabe que no puede salir, él es consciente de eso? De acuerdo, Manuela, porque ese es el tema de los roles y eso necesita una explicación. Alguien en la casa tiene que tener y asumir ese liderazgo y esa autoridad para explicar y ordenar los roles y el por qué ahora tú no, más adelante sí. Eso lo tenemos que lograr. Y recuerden que lo que pretendemos nosotros recuperar en la pospandemia debe ser la cotidianidad, la confianza, para luego llegar a la estabilidad. Sí. En el tema de la confianza que decías, Manuela, es eliminar ese no te me acerques, tan alterado. Por decir, yo no me acerco, o sea, yo mismo tomo la decisión de no acercarme para cuidarte, incluso para cuidarte y hacerlo muchísimo más amable y muchísimo más cercano. Sí, Sergio, yo creo que eso es importante, vivir también sin miedo, entender que estamos viviendo una situación particular, pero cuando aprendemos también a vivir sin miedo, no de manera temeraria, que es muy distinto, también como que retomamos la vida. Viene a partir de la semana entrante seguramente el aislamiento inteligente del que se está hablando. Esperemos que se haga gradualmente y que la gente entienda que tenemos que retomar nuestra vida y nuestras actividades de manera responsable. Sergio, yo quiero agradecerte. Dime, Manu. Sí, no, quería agradecerle a Sergio por todo esto, que estas pautas y esa explicación que nos entregaste el día de hoy. Y me parece que es súper válido que en este momento seamos conscientes del pensamiento, o sea, que no estemos en piloto automático siempre. Y ordenar ese piloto automático, Manuela. Una recomendación final para el desmonte de las medidas: vamos a salir a tomar el sol de a poquito, no vamos a salir gritando a tomarnos el mundo, porque esto tiene que ser un desmonte gradual. Gradual, muy bien, nos quedamos con ese mensaje. Perfecto. Sergio, gracias, muchas gracias por estar en Parque Tu Casa. Y tú tienes un videito que nos quieres recomendar, Manu, para continuar en Mi Parque Tu Casa. Claro que sí, vámonos con un video de humor, porque recordemos que aquí en Mi Parque Tu Casa tenemos muy buenos invitados, pero también tenemos esos videos que ustedes nos comparten, que ustedes nos envían. ¿A qué línea de WhatsApp? Que hoy no la hemos dicho y se las queremos recordar. 350-724-3044, la línea de WhatsApp. Recuerda que ustedes nos pueden enviar los videos, nos pueden mandar sus saludos desde cualquier parte del mundo que esté, cualquier comuna, cualquier vereda. Y si nos quieres llamar, 268-6033, y nos vamos con este video. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa. Ya mismo vamos a hablar con una especialista, ella es pediatra, y por eso quiero invitar a nuestros televidentes para que nos llamen al 268-6033. Si de pronto tienen alguna inquietud, tienen a sus hijos pequeños en casa y tienen alguna pregunta para ella, importante. También dejar sus mensajes al 350-724-3044 es importante, porque si tienen alguna inquietud, pues ya lo saben, podemos comentarlo con ella. Manu.
Claro que sí, importante lo que acabas de decir, si uno tiene a los chiquitos en la casa, ustedes nos pueden llamar 268-6033, o si usted, abuelita, abuelito, está en su casa y no está con sus nietos, pero tiene alguna inquietud para ellos, también lo puede hacer. Entonces, ¿qué tal si recibimos a esta hora a nuestra invitada Luz Imelda Ochoa, pediatra? Luz, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo para todos y para todas, y estoy aquí queriendo contribuir, apoyar, abrazar desde la lejanía. Qué bien, Luz Imelda, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación a Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar entonces un poquito desde tu profesión, que tú eres pediatra, y yo sé que hay muchas personas en casita con los más pequeños preocupados por ciertas cuestiones que pasan. De hecho, hablaba con una compañera antes de salir al aire, ya tiene una nena pequeña, no llega al añito, y dice que con el tema de las vacunas, ¿qué hacer? Porque claro, parece que ahorita ir al médico, como que voy, no voy, lo llevo. Con el tema de los niños, ¿qué hacer? Enfocado, por ejemplo, en el tema de las vacunas. Empecemos por ahí. Bueno, lo primero es decirles que estamos a una semana de volvernos a salir progresivamente y que los cambios ya se están dando. Hay cambios. No es lo mismo. Hay cambios en tu cerebro, en tu cuerpo, en la forma como te comunicas con todo. Con respecto a las vacunas, tenemos un comunicado de la Sociedad de Pediatría en donde se comunicó con todas las EPS y quedaron en lo siguiente: no se deben atrasar los horarios, los esquemas de vacunación, lo único que no hay que hacer es ir a la aglomeración. Entonces, antes no se pedía cita para la vacunación, ahora hay que pedir cita para la vacunación. Okay. Hay que pedir la cita para que sea programada la vacunación. Perfecto, importante entonces esto. Dinos, Manu. Así es. Luz, hola. Muchos, en la casa están los niños, estamos todos todo el día juntos y estamos y ellos llegan a un punto en que se irritan y que se empiezan a enfermar, y como diferenciar ese momento que están irritados, entonces como que se vuelven que estuvieran como que enfermitos, pero en realidad no están así. ¿Cómo identificar que realmente está sintiendo, tiene algo, y cuando realmente es la hora gris que llaman? Bien. Lo que yo estudio y lo que propongo desde la neurocrianza, que son las neurociencias y la genética aplicadas a la cotidianidad, tenemos unas herramientas específicas, y la primera es la intuición con observación, pero consciente, presente. La mamá, el cuidador, papá, abuelos, el adulto cuidador, lo único que tienen que hacer es en total presencia observar el comportamiento y permitir que la intuición lo guíe. Los niños y las niñas están teniendo grandes cambios ya para este momento. Mis pacientes, y esto fue una de las motivaciones para poder salir al aire, es que me están llamando porque yo los estoy atendiendo por WhatsApp o por Skype, porque no quieren comer, los más pequeños no quieren comer. Los que son preescolares han retrasado algunos procesos que ya habían conquistado. Por ejemplo, volverse a hacer chichi, volver a hacer popó, volver a querer dormir con el papá y la mamá, a veces pidiendo tetero otra vez. Los más grandes se irritan, literalmente se irritan, y los adolescentes se deprimen y se enojan. Vale la pena que estemos atentos, sí, muy atentos a los cambios, pero desde la observación, la presencia, sabiendo que hay una intuición en cada uno de nosotros que nos permite abordar el tema que estamos teniendo. Bueno, Luz Imelda, cuando hablo de la presencia, dime. Sí, continúa la idea, sí. Cuando hablas de la presencia. Cuando hablo de la presencia es un estado mental, neurológico, en donde tengo mi mente y mi cuerpo
fijo allí en ese tema. Muy bien. Estar con los niños en presencia es vital para poder resolver lo que está pasando en este momento. Precisamente ahí va enfocada mi pregunta. Ahorita hablabas que los niños incluso asumen ciertos comportamientos que quizá no son ni siquiera conscientes y se devuelven en el sentido, por ejemplo, de lo que estás expresando. Ya no están controlando los esfínteres, están pidiendo tetero, están asumiendo actitudes que no son normales, por decirlo de alguna manera, para su edad. Entonces, ¿cómo lo gestionamos en casa? ¿Cómo hacer esa mamá que está viviendo esa situación para reencauzarlo? Bueno, vamos a recordar todos que nosotros somos de la Tierra, nosotros somos, tenemos la genética y la biología del planeta Tierra, y que es importante conectarnos con la Tierra a pesar de estar en cuarentena. Sí. Lo primero, el aire. La casa se debe ventilar totalmente, pequeña o grande. Todas las ventanas deben estar abiertas en la mañana para que el aire cambie y salga. Aire, contacto con el aire. Segundo, el sol. Sí, hay que salir al sol. No hay necesidad de irse, de tener contacto, de aglomeraciones, manteniendo los cuidados y las precauciones. Todos debemos salir al sol. Por lo menos 15 a 20 minutos diarios debemos salir al sol. Es necesario que el cuerpo humano se exponga al sol, y a los niños les es muy, muy necesario. No solamente para la vitamina D, esto hace parte de lo que hoy se trabaja en biofotónica, porque la luz del sol en nosotros es como la chispa que actúa todas las funciones corporales, mentales y emocionales. Bien, nuestros televidentes se comunican. Hay que tener contacto con la Tierra. Lucimelda, perdona un momento, nuestros televidentes se comunican a través de nuestra línea telefónica, el 268-6033, y hay una chica que nos llama desde Sabaneta, ella es Fabiola Ochoa. ¿Cómo estás? Bienvenida desde San Javier. Perdón, desde San Javier. Sí, desde San Javier. Disculpa, ¿cómo estás? Buenos días. Apenas me comuniqué con su programa. Yo digo lo contrario de una sobrina mía que tiene un bebecito, digo bebecito, de 5 años. Sí. Y ha cambiado totalmente con la pandemia. Primero se levantaba, porque estudiaba a la 1 de la tarde, primero se levantaba a las 9, 9:30, porque yo iba casi diario a la casa de él. 9:30 ronceaba, a las 10:30 estaba desayunando, a las 12 estaba la mamá enloquecida dándole el almuerzo, porque ella le da el almuerzo, le da pues los alimentos. Uh-huh. Y el problema para bañarse, para salir corriendo para el kinder a la 1. En cambio ahora se está levantando tempranísimo, se baña tempranísimo. Está con todos nosotros, principalmente con una hija mía, preguntándole cómo hace galletas, que cómo hace panes, y entonces integrado con el papá. Ha cambiado totalmente en este tiempo que hemos estado encerrados. ¡Qué maravilla! La verdad es que qué rico también cambiar para bien, el caso de tu sobrina, maravilloso. Maravilloso. Y gracias a ti por comunicarte con nosotros. Fabiola, ¿sabes qué? Yo he dicho una cosa, que definitivamente esta cuarentena nos ha permitido reinventarnos, y yo después de esta cuarentena y cuando podamos salir libremente, necesito unas vacaciones. Porque lo que yo he trabajado, porque también la rutina la cambié, me levanto más temprano, hago más cosas durante el día. Así que Fabiola, no solamente para ese chiquito de 5 años, sino yo creo que para todos, pero excelente esos cambios positivos, y gracias por tu llamada. 268-6033, Luz, volvemos contigo, y de eso se trata. Mira ese hermosa cambio positivo que tuvo ese chiquito a través de esta pandemia. Hermosa. Se llama cambio. Todos estamos cambiando, mental, emocional, neurobiológicamente y físicamente. Por eso la observación es fundamental. Hay otro aspecto muy importante que quería tocar, y es el sueño.
Los periodos de sueño son supremamente importantes para asimilar los cambios. Cuando se habla de nuevas rutinas y queremos tener a los niños haciendo cosas todo el día, hay que recordar que debemos dormir. Dormir, una forma fácil de parar las emociones, de el caudal de las cosas que nos está enloqueciendo a veces o alegrando a veces o como sea, es el sueño. Duerman, mamá debe dormir, papá debe dormir, los niños y las niñas deben dormir, los adolescentes deben dormir profundamente para poder hacer la asimilación completa de lo que está pasando. Lo otro es el contacto con la tierra, que lo estaba mencionando. Yo soy partidaria de que a los niños y las niñas progresivamente les permitan salir. Hay que tocar la tierra, hay que acostarse en la manguita, no todos a la vez, claro, todos con tapabocas, todos cuidándonos. Luz. Pero hay que irse a acostar a la manga. Muy bien, Luz Imelda, gracias de verdad por todas las recomendaciones que nos estás dejando. Yo creo que Manuela tiene una inquietud final para que vamos redondeando. Luz, sí, te quiero preguntarte por el evento que tienes, para que nos cuentes un poco de él y lo puedas compartir aquí en Mi Parque, Tu Casa. Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos en general dando conferencias acerca de la neurocrianza, de la neurotransformación, que son herramientas para cambiar, y próximamente voy a estar en el 28, yo les mandaría la información de la hora, vamos a hacer un streaming hablando de la equidad de género, cómo nos debemos tratar hombres y mujeres a la luz de la evolución, a la luz de lo que hay nuevo, porque hay necesidad de cambiar ese modelo de cómo nos tratamos hombres y mujeres y cómo tratamos a los niños y a las niñas y cómo nos relacionamos. Entonces nosotros invitamos a un cambio del modelo de pensamiento. Yo quería dejar una última cosa por decir que para mí es muy importante. Los niños y las niñas crean el futuro con mayor velocidad que nosotros los adultos, que tenemos prejuicios. Yo quisiera que los niños y las niñas y los papás y cuidadores, mamás que nos escuchan, inviten a los niños a dibujar el planeta como se lo imaginan después de la cuarentena. ¿Cómo se imaginan sus vidas y cómo se imaginan el planeta? Porque ellos tienen la capacidad de crear sin prejuicios. Si Telemedellín quisiera hacer una exposición de esos dibujos, nos ayudaría mucho a cambiar la frecuencia social que está alrededor del pánico, del miedo, del temor. Si pudiéramos hacer un concurso, sacar los dibujos de los niños, Lucimelda, porque ellos son los que más están sintiendo el impacto. Ajá, maravilloso. Nos vamos a quedar precisamente con esa iniciativa que nos planteas hoy. Vamos a invitar a nuestros televidentes para que a través de nuestra línea de WhatsApp, el 357-24-30-44, nos manden esos dibujos y aquí hacemos una galería, vamos mostrando de cómo se imaginan el mundo. Me encanta, de verdad. Luz Imelda, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo y a ver si cuando pase todo esto, como le digo a todos nuestros invitados virtuales, que los podamos tener aquí en set. Gracias. Nos vamos entonces ahora, Manu, con una recomendación a través de un video del Feng Shui. Depende de cómo pongamos las cosas en casa, se armonizan las energías. Vamos a ver. La disciplina del Feng Shui está encaminada a la creación de espacios vitales sin obstaculizar la energía, generando ambientes en los cuales fluya e impacte positivamente los entornos donde se aplica. De esta manera, el Feng Shui en el hogar se basa en que la energía vital chi fluya, generando un ambiente en armonía y relajación. Por ejemplo, espacios saturados de mobiliario, exceso de elementos de decoración y dispositivos averiados son, según el Feng Shui, algunos de los aspectos que propiciarían que la energía en el hogar no pueda fluir y lo convierta en un ambiente pesado para quienes lo habitan. Para evitarlo, es importante tener en cuenta el concepto básico del Feng Shui en el hogar. Feng es viento y Shui es agua. Por lo anterior, se basa en los ciclos que suceden entre los cinco elementos: fuego, tierra, agua, metal y madera.
De este modo, el Feng Shui busca armonizar los espacios a través de permitir el flujo energético que les imprima vitalidad y cobijo, igualmente que sea generador de aspectos como la afectividad, las relaciones familiares cercanas y la prosperidad. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa y la gente muy conectada a través de nuestro número de WhatsApp 350-724-3044. Ya saben, la iniciativa que acabamos de plantear es que pongan a sus hijos a dibujar. ¿Y qué tienen que dibujar? ¿Cómo se imaginan el mundo después de que pase esta pandemia? ¿Cómo se imaginan que vienen las cosas después de que ya no estemos encerrados en casa? Ellos hacen sus dibujos, ustedes los envían a nuestro número de WhatsApp y aquí pues los mostramos para que ustedes los vean a través de Mi Parque, Tu Casa. Y tenemos un mensaje de Marta Ruiz. Marta se comunica desde Belén y dice: he descubierto que si amas la vida, esta te amará a ti. Por supuesto, no hay una fórmula para el éxito, excepto tal vez aceptar incondicionalmente la vida y todo lo que trae consigo. Muchas gracias por estar conectada con nosotros a esta hora en Mi Parque, Tu Casa. Manu, tú nos tienes un invitado así de los que te gustan, ¿a que sí? Claro que sí, por eso me puse hoy la pinta deportiva y les dije desde el inicio del programa que buscaran un palo de escoba porque vamos a hacer actividad física y por eso presento a esta hora a Jonathan García. Él es licenciado en Educación Física y Deportes, entrenador personal. Lo encuentran en Instagram como arroba jonagarcia90. Jonah, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, Manu, ¿y tú cómo vas? Súper bien, con la pinta puesta, el palo de escoba, dispuesto para la actividad que tú nos pongas a hacer. Recuerden que www.medellin.tv, ustedes pueden repetir el programa y ver los ejercicios que el profesor nos va a poner. Listo. ¿Qué tal si empezamos? Jonah, ¿estás listo? Mi nombre es Sandra Gil, también acompañándolo. Yo soy desde SET y la verdad es que estamos conectando a toda la gente que nos ve en casita porque el ejercicio físico no solamente hay que hacerlo en el gimnasio, también podemos aprovechar en casa para hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la indicación inicial? Me imagino que hacer un calentamiento. Bueno, listo, la primera partecita que vamos a hacer es cada uno va a coger su palito de escoba y con él lo vamos a utilizar para hacer una movilidad articular general para que activemos todo nuestro cuerpo. Yo me voy a mover. A ver, yo me voy a mover un poquito mi set. Eso es aquí en directo, en vivo. Entonces, aquí tengo mi palo de escoba. ¿Qué hago? A ver, pruebo un poquito la imagen. Entonces, ponen un palito de escoba y lo que vamos a hacer es montarlo sobre los hombros y van a empezar a hacer una rotación del tronco de lado a lado. Muy bien. Suave. Listo, va a ser algo, un calentamiento general, donde estamos involucrando todo nuestro cuerpo. Jonah, por aquí nos están preguntando Carlos Jaramillo a través de nuestra línea de WhatsApp que si ese movimiento lo puede hacer con una toalla también. También, lo pueden hacer con una toalla. Muy bien. Inclusive pues lo pueden hacer sin nada, pero pues vamos a utilizar un palito de escoba como para hacer algo diferente, sí. Porque la mayoría de entrenamientos lo estamos haciendo sin nada, entonces la idea es como hacer algo diferente, o con una escoba, con un palito de escoba, la trapeadora, la toalla. Entonces la idea es hacer mucha movilidad articular, activar nuestros brazos y nuestros hombros. Siempre debo de tener en cuenta que el calentamiento es parte primordial del entrenamiento. Total. ¿Listo? Perfecto. Yo estoy atenta para hacerlo en casa. Sí. Muy bien. Ahí veo que has cambiado el movimiento, John. Sigamos cambiando, vamos por tiempo, despacio, unos 25 a 30 segundos por cada movimiento, cada uno a su ritmo. Otro movimiento puede ser este, flexión de rodillas al pecho, con el palito de escoba alternando, uno y uno. Jonah, yo veo que esos ejercicios que estás haciendo son fáciles de hacer en casa, es decir, cualquier persona lo podría hacer. Sí, claro, la intención de hoy es mostrarles una rutina de entrenamiento y todos los movimientos que les voy a proponer son supremamente fáciles. Y también les voy a dar una sugerencia para las personas que de pronto tienen un nivel de entrenamiento más alto, que también lo pueden hacer y lo sientan. Pero siempre vamos como desde lo más básico, para que cualquier persona que está desde su casa lo pueda realizar. Muy bien.
Entonces, suelta el palito y van a hacer una activación con los ejercicios medio cardiovasculares, como por ejemplo un skipping suavecito, como para empezar a activar el cuerpo y calentar un poquito más. Muy bien. Cierto, unos 10, 15 segunditos y va cambiando. Unos jumping jacks. Abre y cierra los brazos. Si una persona, Jonah, si una persona tiene problemas de rodilla, por ejemplo, ¿qué tan bueno sería este ejercicio? ¿Cómo debía hacerlo? La recomendación principal es utilizar de pronto, si tienen una colchoneta en casa o una superficie que sea un poquito blanda, que amortigue. Lo pueden hacer sobre ella. Okay. Yo acá tengo una colchonetita y no sé si de pronto se ve, pero sobre la colchoneta pueden hacer el skipping para evitar transpirar. Muy bien. Y el jumping jack, este ejercicio que está rotando, lo podemos hacer simplemente abriendo y cerrando las piernas e intercalando los brazos para evitar el impacto articular en las rodillas. Jonah, después de este calentamiento, hagamos la rutina, nos la mostras rápidamente, entre comillas, pero nos das los paso a paso seguiditos para que lo vamos haciendo y yo los estoy repitiendo contigo, ¿listo? Para que hagamos la rutina. Perfecto. Entonces, empezamos con el primer ejercicio. Vamos a utilizar nuestro palito de escoba. Voy a empezar desde lo más simple. Vamos a hacer unas avanzadas hacia atrás, posterior. Entonces, estoy parado, lo doy una avanzada hacia atrás y llevo rodilla al pecho. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio propuesto. Básico, simplemente, si usted tiene palito en casa, lo puede poner para utilizarlo como estabilizador. De apoyo, sí, muy bien. Si de pronto quiere algo más difícil, puede utilizar el palito al frente, llevar la rodilla al pecho y ir atrás. Para alguien que tenga más nivel. El que tenga más nivel. Okay. Ahora, está muy entrenado y quiere hacerlo más fuerte, entonces lo hace con un saltico, avanzada y rodilla al pecho. O sea, cada persona, en la medida de sus posibilidades, lo hace de acuerdo a cómo le quede mejor, sin irse a lesionar. Así es. Muy bien. Así es, esa es la invitación. Entonces, el primer ejercicio, recuerden, avanzada posterior, atrás. Siguiente ejercicio, una sentadilla con el palito de escoba por encima de la cabeza, que nos va a permitir a trabajar mucha movilidad, porque aquí estoy colocando los hombros y toda la zona lumbar, abajo. ¿Listo? Sentadilla, overhead squat, detrás de la cabeza. La progresión igual, despacio, básico. Y el que lo quiera un poco más intenso puede meterle un pequeño salto y controlarlo todo momento. Jonah, yo quiero hacerte una pregunta, acércate un poquito a la cámara, de pronto Cuéntame. Para las personas que nos están viendo, es muy importante la hidratación, ¿cómo hacerla conforme hacemos el ejercicio? ¿Qué tan bueno es irnos hidratando? Lo más importante con el tema de la hidratación es estar tomando pequeños sorbitos, más o menos cada 2-3 minutos, dependiendo pues de la persona, porque todo va al depende. Pero en términos generales, la recomendación es no embucharse con mucha agua al momento de entrenar, sino estar todo el tiempo hidratando poco a poco. Y tampoco estar muy llenos, es decir, este ejercicio se debe hacer más o menos después de haber comido, o sea, ¿al cuánto tiempo? Más o menos una hora y media después, una hora y media, 2 horas, diría yo, para que ya tengamos nuestro estómago un poquito vacío y no tengamos toda la comida, porque muchas veces hay personas que entrenan con el estómago lleno y esto produce mareos. Hola. Te quiero agradecer por darnos la indicación. Sé que haces unas rutinas muy interesantes en tu Instagram, @jonahgarcia90. Estás dando unas clases gratuitas, virtuales, así que la invitación para que participen de estas clases, todos los pueden hacer en la casa, tienen las modificaciones. Así que gracias por estar en mi parque, tu casa, y compartir tu conocimiento. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ya saben, ahí están las puertas abiertas siempre que quieran entrenar un ratico. En mi Instagram pueden ver muchísimas clases y muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Jonah, pues hacer ejercicio con él, me gusta la idea, y ustedes que están en casita pues también lo buscan a través de las redes sociales y podemos hacer ejercicio. La verdad es que no hay disculpas, definitivamente. Manu, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente pues el tiempo corre de prisa. Sí, qué triste, mañana nos vemos. Exacto. 9:30 de la mañana. Es la cita que tenemos. Un abrazo gigante para todos. Yo me despido. Chao. Muy bien. Sigan conectados con la programación de Telemedellín. Nos vemos. Un abrazo.